Lógicamente, el stand de Extremadura recibe a personalidades del mundo de la cultura, del mundo en el amplio sentido de la palabra, ¿no? En este caso, estamos con Reyes Abades, que es, bueno, ya lo saben, un gran especialista en efectos especiales, un director de cine fantástico, medalla de Extremadura, extremeño de pro, ejerciendo de extremeño, que es lo que más nos gusta, Reyes, y ya sabes, por supuesto, que los extremeños te reconocemos. Te reconocemos ampliamente y ese reconocimiento que se te hizo como medalla de Extremadura también nos corresponde un poquito al corazón de cada uno, porque estamos muy orgullosos de que seas extremeño. Yo también lo estoy, yo estoy muy orgulloso de ser extremeño, yo creo que soy una de esas personas que pregonan muy bien por dónde, de dónde soy, de dónde proviene, de dónde proviene toda mi familia, soy extremeño de pura cepa y lo he dicho muchísimas veces y lo diré tantas veces como sea necesario, no me da absolutamente ninguna vergüenza decir de dónde son mis raíces. Ejerzo de extremeño, así se me reconoció, por eso se me dio la medalla de Extremadura, entre otras cosas. Y otras cosas, efectivamente. Ya no solo por mi trabajo, yo creo que por cómo, un poco por cómo llevo el ser extremeño, ¿no? Y aquí estoy pues apoyando la candidatura de la reserva de la biosfera, porque creo que nuestra región, la Siberia extremeña, se merece esto y se merece que entre todos subamos la región, porque está poco a poco, si no nos esforzamos, poco a poco se va apagando, y es una pena muy grande que esa tierra tan preciosa, esa tierra tan llena de agua, tan llena de vida, el agua dicen que es vida. Claro, totalmente. Pues tan llena de vida, tan llena de agua, y que poco a poco yo creo que tan verde, esos árboles, en fin, la tierra es que es un encanto. Yo creo que Extremadura es, como digo yo siempre, es la gran desconocida, es como los efectos especiales en el cine, los grandes desconocidos. Los grandes desconocidos, pero efectivamente. Hay que luchar, claro. Pero tenemos que luchar todos los extremeños también. Nos lo tenemos que currar, nos lo tenemos que creer que somos importantes en esta sociedad. Totalmente. Que los extremeños tenemos que tener muchísima más fuerza, tenemos que dar más puñetazos en la mesa. ¿Tendremos que pedir mucho? Pues claro que hay que pedir, claro. Hay que pedir, pues sí, porque nos merecemos exactamente igual que todos. Tenemos que ser más reivindicativos. Sí, y somos muy pocos, somos muy conformistas, no nos comprometemos con nada y ni con nadie. Entonces yo creo que tenemos que exigirnos a nosotros mismos, comprometernos y exigirle al presidente de la Junta de Extremadura, al delegado, al alcalde, que todo el mundo, pero claro, los ciudadanos también tenemos que aportar. Claro, efectivamente. Los ciudadanos tenemos que aportar. Es muy importante nuestra aportación. Sin nuestra aportación no se hace nada. Tenemos que comprometernos. Y yo le pediría a todos los extremeños que luchemos por esta biosfera. Esto nos obliga a muchas cosas, claro. Pero también nos va a dar muchas ventajas. También va a ser, toda la región va a ser más conocida. Falta el, como tú has dicho, Reyes, Extremadura ha sido la gran desconocida. Yo creo que poquito a poco, ¿no?, se va conociendo más, y además de una manera muy positiva, porque nadie se espera lo que hay en este rincón de España. Entonces dicen, bueno, qué maravilla, no sabía, no conocía, no tenía ni idea. La gente que viene repite, lo transmite a través de la palabra, de los comentarios. Es que tenemos que hacer ese tipo de trabajo, ¿no?, de comunicar, de saber, y el que primero lo tiene que hacer, y además hacerlo mejor que nadie, es el propio extremeño. Evidentemente, porque si nosotros no les damos, la gente no viene, la gente no viene. Si nosotros no les damos el valor que esto tiene, la gente no viene. La gente va porque tiene que encontrarse, y hay que pedírselo tanto al gobierno, a quien corresponda, al general, al comunitario, a quien corresponda. Mejores carreteras, mejores comunicaciones en general, que el internet parece que en Extremadura, en los pueblos, parece que no interesa la fibra, no interesa esa rapidez que necesita el ciudadano. Yo creo que entre todos tenemos que luchar y repetirlo muchas veces, y pedirlo muchas veces. Y pedir que tengamos comunicaciones a través de buenos horarios en las líneas aéreas, buenos horarios de trenes, buenos trenes para poder irnos de un sitio a otro. Carecemos de muchas cosas. Carecemos de muchas cosas, todavía. Sí, desgraciadamente. Bueno.
pero hay que seguir luchando. Sí, en eso estamos. Seguiremos luchando. Yo, en la medida de lo posible, apoyaré todo lo que pueda. Reyes, ¿tú crees que se va a conseguir? Yo creo que sí, se lo merece. Se lo merece, no lo merecemos los extremeños, nos lo hacemos la región. Yo creo que no lo merecemos. ¿En este momento en qué trabajo estás metido de lleno? Estoy metido de lleno en El hombre que mató a Don Quijote, de Terry Gilliam, una película que lleva 10 años intentando hacer. Por fin ya estamos preparados. Hoy tendría que estar yo en Navarra, vine allí de Portugal, que estamos allí localizando. Hoy tenía que estar en Navarra, pero tenía este evento, me había comprometido y tenía que estar aquí. Y empezamos a rodar el 6 de marzo, es una película muy, muy, muy complicada, pero bueno, es un reto. Será un éxito seguro. Seguro, seguro. De tu mano, sin lugar a duda. Bueno, ya sabes, el otro día lo comentaba precisamente, no sé si el director general de turismo o el consejero o el propio presidente de la Junta decía que Extremadura se está convirtiendo en un plató natural, ¿no? Y yo lo he reivindicado también muchas veces y poco a poco pues se va consiguiendo también. Las cosas se consiguen poco a poco, pero hay que ser más activo. También hablé yo con el presidente el otro día para decirle, tenemos que a todas las producciones que vienen y que vayan a Extremadura, tenemos que darle facilidades. Si son, no hay que darle dinero, al revés, el dinero viene, el dinero se aporta. ¿Por qué viene el dinero? Pues porque una producción, una superproducción, se deja mucho dinero en el sitio, hoteles, emplea gente, transporte, en fin, todo esto que conlleva, pero hay que dar facilidades, las facilidades es muy importante. Y no, el presidente en ese aspecto creo que está bastante... Está en línea. Sí, está muy en línea, sí, sí.